Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Cibertronics. En esta ocasión les voy a compartir una clave que nos sirve para obtener el código IMEI de nuestro teléfono. ¿Qué es el código IMEI? Es un código pregrabado en todos los móviles a nivel mundial y identifica a cada móvil individualmente, o sea que no hay dos códigos IMEI iguales. Esto es obtener este código nos puede ayudar para en un momento dado, si nuestro teléfono fuera robado, podemos proporcionar el código IMEI a nuestra compañía telefónica para que ellos lo desactiven nuestro teléfono. Ya sería inutilizable para los ladrones. Aunque esto no nos va a ayudar a recuperarlo, cuando menos con esto desalentamos bastante el robo de móviles, porque si todos los que en alguna ocasión hemos perdido uno notificáramos a la compañía telefónica para que lo desactiven, no se habría convertido en el gran negocio que actualmente es, ya que la mayoría no hace esta notificación, únicamente lo da por perdido el móvil. Bueno, ya sin darle tanta vuelta, es muy fácil obtener este código en la mayoría de los móviles. Entramos al modo de llamada y tecleamos asterisco, después numeral 0, 6, numeral de nuevo, y de inmediato, sin darle a llamar o cualquier otra cosa, nos sale nuestro código IMEI, el cual podemos transcribirlo y guardarlo en algún lugar seguro. Bueno, y eso es todo. Aunque es muy sencillo mi video, espero les sea de utilidad. Aunque no me gustaría que alguno de ustedes les roban el celular. Si en alguna ocasión ocurre, pues cuando menos no le van a dar el gusto a los ladrones de utilizarlo. Bueno, eso es todo. Ah, sí, se me pasaba antes de despedirme. Hay otra forma también muy sencilla de obtener el código IMEI. Pero no es en todos los celulares. Por la parte trasera del celular, atrás de donde va insertada la batería, ahí tiene varias pegatinas o calcomanías, como le llamen. Y en una de ellas debe decir el código IMEI. Trae más datos, pero algunos celulares traen ahí anotado también el código IMEI. Bueno, ahora sí, eso es todo. Si les gustó el video, por favor, darle like. O también, si gustan, pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Y también agradezco cualquier comentario, sea bueno o malo. Estos me ayudan a mejorar. Hasta la vista.